Bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen en nuestro primer foro de Ciudad Kine. El tema del día de hoy es la desconcentración de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en Intendencias Regionales. Por eso el día de hoy nos acompaña el Intendente de la Zona de Loja, Ricardo Bueno, con quien ahondaremos sobre importantes temas. Intendente, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Señor Intendente, conversemos un poco acerca de la importancia de la desconcentración de la Superintendencia. ¿Por qué es importante la desconcentración? Bueno, primeramente es importante porque se cumple con la ley. La Constitución de la República en el artículo 227 nos habla ya que la administración pública es un servicio colectivo, ¿sí? Y que tiene que realizarse de una manera desconcentrada, cumpliendo y manteniendo principios de eficacia, eficiencia, calidad y transparencia. Entonces el cumplimiento de esta parte que es la desconcentración es importante, lógicamente, porque nos acerca a la ciudadanía. Por ejemplo, en Loja tenemos tres provincias en la región que son Zamora, Loja y El Oro, con ciertas particularidades y características, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo económico. ¿De qué manera la desconcentración ayuda en la división del trabajo? Conversemos un poco sobre ese tema. Bueno, aporten que en la superintendencia ya se puede realizar todos los trámites y todos los procesos. Eso es lo importante. Anteriormente solo se manejaba desde Quito. Y cuando usted menciona todos los trámites y todos los procesos, ¿a qué se refiere? Me refiero a que ya no es una parte de la superintendencia. De cierta forma, como podríamos decir, solo para pasar papeles. No, sino que ahora es la superintendencia en la región. Es decir, podemos hacer todos los procesos que antes los realizaban aquí en Quito. Es decir, los procesos los llevamos de principio a fin, en cierta forma. Y eso nos ha dado cierta satisfacción porque tenemos a la ciudadanía que plantea cosas de repente que para Quito, por ejemplo, que tiene grandes problemas de empresas grandes y todo. En la parte del territorio parece que fuera pequeña, pero son soluciones para cantones, para parroquias, para productores, etc. Es importante porque, además es importante porque nosotros conocemos la zona, conocemos nuestra realidad a la cuenta, sabemos los problemas que existen, conocemos a los actores de allá. Entonces podemos dar solución a los problemas que se dan también. ¿De qué manera socialmente se beneficia la zona a través de la desconcentración? Bueno, en lo social tenemos que entender que el haber comunicado en cierta forma todo lo que es la ley, ¿sí?, de regulación y control del poder de mercado a actores, a la población en general, ellos en cierta forma saben que tienen derechos ya frente al mercado. Ya no son considerados como sujetos, digamos como objetos, sino sujetos. Ellos ya gestan organización y analizan, o sea, tienen ya una reflexión sobre los diferentes temas de mercado. Y ellos presentan ya las demandas y las denuncias sobre lo que ellos perciben como que es un mercado no claro, un mercado que está distorsionado porque los actores económicos, en cierta forma, están manipulando el mercado por su poder o haciendo abuso de mercado o corrupción o una de las diferentes cosas que puede haber, o están habiendo ventas atadas, es decir, productos que no les sirven pero tienen que comprarlos porque les venden en paquete, los llamados kits, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ellos participan, analizan sus problemas en territorio y presentan las denuncias a nosotros. Además, nosotros en lo que tenemos que tiene que ver a los estudios de mercado que realizamos, porque podemos también seguir de oficio, ¿sí? Detectamos las distorsiones que hay o todo problema que haya en el mercado y podemos intervenir de oficio en seguir los procesos para poder entrar en sanciones de ser el caso porque han cometido tal o cual falta la ley que tenemos, nuestra ley que regula estas situaciones de mercado. Es muy importante conocer que también la desconcentración ha generado en nuevos escenarios. Conversemos un poco sobre esto. Claro, es importante, por ejemplo, en el último recorrido que tuvimos la visita del señor superintendente, el doctor Pedro Páez, pudimos formalizar convenios con los GAT, por ejemplo, con los gobiernos provinciales de López Zamora, con muchos municipios, ¿sí? Y además con las universidades, tenemos convenio con la Universidad Técnica, la Universidad Nacional de Loja, estamos ya por firmar, está el borrador listo para firmar con la Técnica de Machala, vamos a firmar con, y ya está firmado hace un año, con la Internacional que tiene sede en Loja, es decir, todas las universidades de la región nuestra
este momento, a la cual estamos en proceso de firmar convenio o firmado ya convenios en los cuales nos permite capacitar a la ciudadanía, entrar en eventos internacionales, nacionales, locales, ¿sí? Donde los expositores, por ejemplo, son muchos de los catedráticos universitarios, o invitamos a catedráticos de fuera del país, y estamos en ese proceso también de generar eventos. Nuestra intendencia regional es nueva, tenemos mes y medio de conformada y ya estamos en cierta forma con avances en todo lo que tiene que ver con esto. Y en ese sentido, ¿cuáles son las políticas y los lineamientos estratégicos para llegar a esta desconcentración? Bueno, en lo que tiene que ver a nuestras estrategias ahora es hacer conocer, y estamos dedicados a eso, a la ciudadanía en general, universidades, los operadores económicos, etcétera, sobre nuestra ley, nuestro reglamento y las resoluciones que tienen que ver con lo que es el manejo del mercado. ¿Sí? Entonces estamos en eso full, hemos trabajado con muchas instituciones, incluso hay relaciones interinstitucionales, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana, quienes por ley tienen que generar organización y participación social. Con ellos hemos estado trabajando mucho en lo que es vedurías, en lo que es comités de usuarios, en lo que es observatorios, que permitan que la ciudadanía se organice, ¿sí? Y pueda presentar denuncias o pueda hacer análisis del mercado, como sujetos ya, o sea, como participantes de todo lo que tiene que ver con la política nacional. Y en este tiempo, a pesar de que ha sido corto, ¿cuál ha sido la gente, cómo ha percibido todo esto? Sí, o sea, sinceramente, en algunos casos de sorpresa, porque no conocían la ley, o sea, no sabían que había ese derecho. Así es. Que es lo importante, ¿no? Y en otros aspectos se ha profundizado los que ya tienen conocimiento sobre el tema. Y hay algo muy importante que no solo es para el usuario de los servicios o el comprador de bienes, ¿sí? Sino que también esto apoya al empresario honesto, al que está haciendo las cosas dentro de ley y bien. Porque él no puede ser sujeto, por ejemplo, de una colusión, de que no se pongan de acuerdo para sacarlo a él del mercado. Y en ese sentido puedan tener precios, manejar precios y calidad. Porque mientras más operadores económicos tengan y muchas más empresas que oferten bienes y servicios, es mucho mejor, porque nos permite a nosotros, a decisión, poder ver qué es lo que más nos conviene. Cuando están dos actores, suponiendo en este caso como el del ejemplo, ellos marcan los precios. Entonces viene la pregunta, ¿por qué la ciudadanía tiene que pagar precios más altos que los normales porque se han puesto de acuerdo dos empresas? O sea, tenemos que ver el bienestar general, el buen vivir y todo. Y toda esta ley y todo es parte de eso, ¿no? De que no se puede dejar el mercado suelto porque se dan estas cuestiones de monopolio, oligopolio, etcétera, etcétera, sino que tiene que regularse. Igual para dar las mejores condiciones a la ciudadanía. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea y en eso estamos full trabajando. ¿Sí? Y estamos entrando ya al trabajo con redes sociales, etcétera, etcétera, que nos permita llegar al mayor número de personas. Conversemos un poco a nivel zonal, ¿cuáles son los beneficios de esta desconcentración ya a nivel de su zona, por ejemplo? Claro, por ejemplo, yo pienso que anteriormente les resultaba muy oneroso, mucho tiempo y todo, el tener que viajar de Loja a presentar otra denuncia, por ejemplo, acá. Nosotros, en cambio, en territorio hacemos muchas visitas a las provincias que la conformo, ¿sí? Y nos reunimos con muchos de los actores y otros nos visitan. Entonces es importante, por la cercanía se va a presentar muchas denuncias que tal vez no lo hicieron por distancia, por condiciones económicas, por todo. Ahora, nosotros estamos ahí a la disposición de organizaciones que quieran que las visitemos si han percibido de que existe un problema en mercado, y vamos y lo conversamos. ¿Sí? O sea, para orientarlos para que puedan presentar las denuncias y todo. O sea, es importante de que ellos sientan, en cierta forma, que estamos cerca de ellos. Y hemos de realizar permanentemente visitas al territorio. Es muy importante también mencionar que, claro, la zona Loja abarca estas tres provincias que usted nos mencionó, pero estas tres provincias son también muy diversas y tienen características muy específicas cada una de ellas. ¿De qué manera estos actores que se encuentran dentro de estas provincias también serían beneficiados? Claro, por ejemplo, tenemos allá lo que es todo lo que es la riqueza marítima de lo que tiene que ver con la provincia del Oro.
tenemos un puerto que es interesante, interesante, que tiene condiciones especiales a nivel del país. Tenemos todo lo que es la producción de banano en El Oro, camarón. Tenemos en la parte alta todo lo que son las minas de oro. Tenemos en Loja de muy desarrollado todo, y sobre todo al nivel profesional, ¿no? Los profesionales de allá tienen niveles altos en lo académico, tienen maestrías, doctorados, etc. Y tenemos recursos importantísimos en lo que es Zamora. Si unimos las tres cosas y vemos que tenemos recursos, ¿sí?, tenemos el talento humano y tenemos la experiencia gerencial, por ejemplo, del oro, con las exportaciones y todo, parece que nos integramos, pero de manera especial, ¿no? Como que cada región tiene, cada provincia tiene sus características, ¿no? Que integradas va a ser algo importante, porque con el desarrollo de la minería en Zamora, si no me equivoco, va a ser la quinta, en cierta forma, económicamente, la quinta provincia del país, ¿sí? Imagínense lo que sería más el oro y más lo que significa el oro. ¿Sí? Sería algo de consideración, porque nosotros abarcamos el 11% de territorio y el 8% de población. Entonces creo que si nosotros podemos generar tranquilidad en el mercado, en el sentido de que todo se dé correctamente dentro de ley, que no haya abusos, que no haya comportamientos en cierta forma egocéntricos, que ya por satisfacer caprichos puedan querer marcar condiciones no reales en el mercado, nosotros creo que cumpliremos con esa tarea y sería importantísimo para la ciudadanía. Para finalizar, señor intendente, usted como miembro de la superintendencia, ¿cuál sería su anhelo, su objetivo que, por el cual está usted trabajando en su zona? Y lógicamente que el anhelo viene a ser un sueño, ¿no? Que sería tener un mercado perfecto, que en la realidad no existe, ¿no? Pero sí queremos que sea lo más cercano, lo más cercano. ¿Y qué sería lo más cercano? Lo más cercano es que todo sea claro, que todos participen con reglas claras, que ninguno trate de hacer con condiciones no marcadas en la ley, abusar, tratar de influir en el mercado para que no sea real en cierta forma, sino que esté manipulado, maniatado, etcétera, ¿no? No que se den las condiciones más limpias, llamémoslo así, ¿sí? Que todos tengan oportunidad de participar y que ninguno sea simplemente sujeto de que sea excluido de la participación porque alguien abusa de su poder, porque es una empresa grande todo y baja los precios hasta sacarlos de competencia a la cuenta y después se mantiene nuevamente o lo sume. Entonces tenemos que evitar todas esas aberraciones, llamémoslo, en el mercado, ¿sí? Y esa es nuestra ilusión, el poder dar todo para que eso suceda. O sea, tenemos que darlo día a día para que las cosas sucedan. Entonces en eso estaremos enmarcados y ese será la final, nuestro objetivo y nuestro sueño, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro primer foro. Esperamos que muchas de sus dudas se hayan aclarado. No dude en acompañarnos en nuestro siguiente foro. Hasta la próxima.